durante toda mi vida, yo entendí el teatro como servicio público. Y dentro de mi trabajo, siempre busqué la tradición de ruptura construida por nuestros maestros. El inicio fue en el Teatro de Arena, junto con Augusto Boal. El primer trabajo que participé fue el movimiento del teatro periódico. Boal tenía una idea guardada en su cajón. Quería crear un periódico semanal construido semanalmente y presentado todos los lunes. Con la dictadura y la censura de los espectáculos, la idea se convirtió en algo inviable, porque para montar un espectáculo en Brasil en la dictadura era necesario primero enviar el texto con anticipación de 30 a 60 días a la Policía Federal. Después del texto censurado, y eso se tardaba más de 30 a 60 días, empezábamos a montar el espectáculo. Tercero, después de listo y armado, producido, debería ser presentado a los censores de la Policía Federal en un ensayo general. Cuarto, después de esa trayectoria toda, el espectáculo entonces podría ser liberado al público. Varios montajes, varios productores, varios directores fueron a la quiebra porque el texto era aprobado, montaron el espectáculo, pero a la hora de presentarlo a censura, el espectáculo era censurado. Eso inviabilizó muchas compañías de las más representativas del teatro brasileño. En la época podemos mencionar aquí la gran dama Fernanda Montenegro, que tuvo su compañía totalmente destruida por ese mecanismo cruel y sórdido de la censura federal. Empezó a ser imposible la idea de presentar un espectáculo semanal. Como habíamos concluido el curso de Teatro de Arena y queríamos mucho seguir vinculados al teatro, pedimos a Boal autorización para investigar un poco más esa idea de teatro periódico sin ningún compromiso de que si sería posible o no. Boal cedió nuestro pedido y nos dejó trabajar en un teatro que trabajaba junto con el Teatro de Arena, un teatro de 160 personas. Había un lugar arriba donde él construyó un pequeño teatro llamado Arenita. Y fue ahí donde empezamos a investigar lo que sería el teatro periódico. Empezamos a ensayar y pasamos a presentar el espectáculo clandestinamente a nuestros amigos. Entonces presentábamos semanalmente nuestras investigaciones. Teníamos señas de amigos que llamaban a otros amigos y luego la clandestinidad terminó porque aumentó mucho el público. Eso ayudó a llamar la atención del núcleo y principalmente de Augusto Boal. Después de ver nuestras presentaciones, él estructuró un espectáculo cuya característica era enseñar al público a hacer teatro. Boal quería que el teatro fuera un juego de salón, que todos pudieran jugar, como en Brasil sucede con el fútbol. Gran parte de nuestro público era compuesta de universitarios. Una de las características del trabajo era proponer que se hicieran grupos de teatro donde fuera posible. Boal percibió, como él decía, una nueva forma de hacer teatro popular, donde para el público cabía no solo ver, asistir, pero también hacer teatro. Llegamos a contar con más de 40 grupos por las universidades y barrios de São Paulo. Cuando presentamos en París, Boal imprimía El pueblo toma el poder teatral. Es una cierta pelea con la izquierda llamada revisionismo. Esa es la idea de Boal, dar instrumentos para que el público pudiera hacer teatro. El teatro fue el origen de la prehistoria de lo que ya en el exilio Boal llamaría de teatro del oprimido. Después de eso, en el Teatro San Pedro, en el periodo más sangrento, reunimos lo que sobró, los que sobramos del Teatro de Arena y del Teatro Taller, otro grupo muy importante que actúa hasta hoy, y resistimos lo que pudimos. Después de 74 a 80, radicamos en la periferia de São Paulo con los movimientos populares, sociales y culturales. Como artista, ese fue uno de los momentos más ricos de mi formación,
donde se hizo una revolución al contrario. Todas las enseñanzas de Boal sufrieron una crítica interesante que nos llevó adelante.